Hello, hello. La, 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 ¿Cómo no, va? ¿Qué es lo que sucede acá? Hello. Una semana sin aislados, ¿eh? la verdad. Sí, sí. ¿Qué pasó? En teoría, Francia, como que muchos dicen, uh, ¿eh? Francia. Primer mundo. Primer mundo. Champagne. La Copa del el Mundo. mundo todo la ciudad. Copa del Mundo, los derechos laborales, toda la mierda esa. <laughs> la pilla. No la Bastilla, la Torre Eiffel, quise hacer un podcast por Zoom, y no hay señal, así que métanse la baguette en el orto, ¿está bien? <laughs> <laughs> métanse el pan eh, de chocolate en el ano. Claro, no, no, la verdad en un papelón. fue lo de mi tío, estaban lo de mi tío ahí, yo estaba preparado. Y los pibes de, de un país tercermundista como Argentina, con la conexión perfecta. Y en teoría yo Che, tranqui que estoy en París, nada, una mierda todo, pero bueno. Vamos a tener por que meter fin. el doble de chistes por, por segundo esta, esta semana para estar a la altura. Y ahí uh, se fue Laurenti. Se, se, se fue uy. a Francia. Ajá, no, no, está. Mucho <laughs> Palermo, mucha mierda, ahí <laughs> tiene. Ahí estoy. Ahí, estoy. ahí <laughs> tiene, ahí tiene. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, cambio, no, yo... no, fui yo el que hice cagada, yo quería toquetear algo y la caí. Yo que estoy aquí en Villalugano. Recibimos <laughs> la información. Con Cristian. Con ¿Lo conoce a Cristian de Lugano usted, Víctor? No. Es un, uh. un personaje de la fauna autóctona argentina que tuvo su momento de gloria. Y que es. Estoy casi Le seguro. Le gusta un estrello te te en algún momento, ¿eh? un, un youtuber. Un youtuber. Ah. Es un youtuber, es un montón, un youtuber. Pero fue el primer, fue el, uno de los primeros youtubers que así virales y tiene cosas, eh, tiene cositas interesantes. O sea, no bueno, a mí me ha hecho reír bastante. Sumérjase en él, Víctor. Voy a buscarlo. Cristian del lugar, ¿no? le mandamos es, un saludo. Es muy oscuro todo igual, ¿eh? tenés que estar bien, tenés que estar bien de acá antes de sí, sí, en te, ese te universo. Sea. Sí, boludo, te rompe. Me gusta ahora, algo? ahora quiero ver. Eh, nosotros les cuento, les cuento mi día. ¿Sí? Por favor. Eh, bueno, con el día Truque, me encanta. Sí. Ah, y una cosa, eh, ¿podemos prometernos, comprometernos frente a Dios y toda esta gente tan maravillosa? Que este va a ser el último Aislados por Zoom de la historia. Uy, me encanta. No, yo me prometo, me del, año. Yo de prometo del año. La historia es un montón, pero del, del año. año. De, del año. No, pero el tema, para hagamos esto, para Yo pues, yo banco la, 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 la iniciativa, pero preguntémosle a la gente. O sale aislado por sumo no sale. ¿Qué no? va a saber no, la es gente? Eso. La democracia no funciona, Nicolás. ¿Hasta ah, cuándo? Bueno, Pero ahora los pues ojos. Claro ojos Claro, me interesa que comenten. miren el dicho, precio abajo, de dólar. No, la gente no sabe nada, chicos. ¿Qué prefieren? ¿Cuando estamos así, así de viaje? A cuando hay alguno la, que no esté. La gente no sabe nada. No, la gente no sabe. ¿Que no salgamos o que hagamos este, esta suma Hay gente de... que va a poner: Yo quiero que vuelvan los milicos. Hay gente que va a poner eso, ¿eh? No hay que preguntarle. <laughs> y muchos likes. Porque, eh, pero lo que pasa es que es, no coincidimos. Es, el tema es ese es muy difícil tenemos agendas muy complicadas entonces igual ahora ahora fin de año seguramente salga todo en estudio a partir del martes que viene si no se cae mi avión mañana uh -huh. eh, Ay Nicolás si no se cae si no se bueno cae. ni lo digas no digas eso la boca se te haga un lado pero dije todo positivo no dije nada malo dije que si no se cae el avión salimos el martes no me o sea pero es un malo. hecho lo que está diciendo es un hecho, o sea, sí, claro, no, así no, sea sí, sí. lo que está diciendo es una realidad, porque si se cae, yo no creo que sea, digamos, el martes. Depende, no. ¿eh? Si no, cae, no, por ahí zoom. se cae de bajito, ni bien, ni bien sí. está saliendo, se, se cae y, y se lastima mucho Nico, pero le queda el torso para arriba, que es lo único que se ve acá en el Zoom. De depende si Cris está libre acá en martes. <laughs> Ajá. Lucas, su día. no estudia, Luqui. No, eh, no es, 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 es una pelotudez, pero eh, el, el otro día se me rompió l, la única silla que tengo, que no es la de la compu, pues tengo dos sillas en mi casa, la de la compu y una más. Bueno, y entonces la ahora otra tiene una. una. Ahora tiene una. Wait, 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 wait. Y se me rompió la otra, eh, conmigo arriba, todo. Fue un fue, caos, fue un, un caos. Eh, y fuimos con Consuelo a Lisi recién a comprar una silla. Eh, y una. Ya había no aprendiste una. nada, Comprá cuatro. No, pero si no, tampoco tengo lugar para. para. Con, consuelo, con consuelo tu novia, no el consuelo de una persona. Sí, no, 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 con claro. consuelo, consuelo mi novia, no el consuelo Acá, del es. sentimiento. Eh, y, y fuimos juntos a, a la Lizzy. De hecho, 16 lucas una silla, me parece un poco excesivo. Y tampoco es que, que, que me compré un, el trono de, de, de Winterfell. Una silla bastante común, 16 lucas me parece un poco mucho. Eh, la? ¿Es la que se ve ahí, esa gris ¿Es, que se ve es ahí? La que, es la que se ve acá, sí. ¿Cuánto sale el trono de Winterfell? En, por mm. lo menos en, en dólares, me imagino. No, le tenés que ganar a los Targaryen para comprar ese. El de los claro, difícil, difícil, difícil es. Eh. Sí, yo, yo no, no hago fútbol desde el 2012, así que no, no, no creo que le pueda ganar a los Targaryen. Bueno, el hecho, eh, ya habíamos elegido la silla, ya la había pagado, 16 lucas todo. Eh, pusimos la silla en, el, en una caja, viene en una caja muy incómoda, prefería llevarla así, de hecho. O sea, era una caja muy difícil de llevar, por ende la pusimos en un carrito. Eh, y con su dejó que tenía una cartera con eh, sus cosas: plata, tarjeta de débito, crédito, documentos, llaves. Y se olvidó la, 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 la cartera en el carrito. A los tres minutos se dio cuenta, volvimos. Los tipos dijeron, no, no, no está, no está, no está. Uh. Como, como cinco minutos después viene el chabón y dice, a ver, pará, ¿para, para qué creo que la encontraron? Y vino el chabón y le dio todo y no tenía no tenían la plata, ni, no. unos, y, y, ni unos lentes que ella tenía y unos labiales. Eh, no. no. La... Y el, tipo, el sí. tipo con los labios Yo pintados, cómo, los labios pintados. <risa> 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 no, no tenemos ¿Qué? idea. <laughs> ¿Qué labiales? <laughs> No, y, y, y el chabón le dijo, a, y Cónsul le dijo, ah, pero, pero falta, falta la plata. El chavo le dijo, ¿qué? Que, ¿Ah, tenías plata? ¡Qué macana! Le dijo el chabón. fue como tal, hijo de puta. Qué cara de verga la ¿no? Qué ladre. Y nada, vos... te quedaste ahí quedas careta, no puedes hacer nada. Y sí, ¿no? sí, puedes, no puedes hacer mostrame nada. Mostrame las cámaras. Claro, o sea, no hay. ¿Qué o sea, vas a hacer, boludo? Eh, pero lo que, lo que decíamos. No no, 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 tampoco tanto, pero. Pero lo que le decía, hubiese sido peor perder todas las tarjetas, sí. DNI, oh, la paja, llave. Boludo. O sea, yo, yo la, la cantidad de veces que perdí todo eh, y, y, y es un garrón. Boludo. Es, es empezar tu vida de cero, boludo. Lucas, eso que acabas de decir, esas dos es gran nombres de temas para su carrera de solista. Y un día lo perdí todo y es empezar de cero. La vida de cero. Es, bueno, es un bueno. disco de Lerner. Sí, bueno, sí volver a empezar Yo, yo perdí la, la billetera en febrero Y recién antes de este viaje Como que motivé para Para, para tener la tarjeta de débito Como que es, es ¿No tenías tarjeta de débito? De febrero hasta, hasta ahora No, no tuve tarjeta de débito Nicolás es como la película de Príncipe a Mendigo Pero es los dos personajes O sea, es el Príncipe a <laughs> Mendigo O sea, es, es, el, es como que el mismo personaje A la vez, sí, sí, sí La verdad, realidad ah, es no, no, pero el tema como tenés mercado pago, puedes hacer transferencias por ahí y puedes pagar claro. por esa Como que te Nico Igual la tarjeta vos mandás al banco y te la mandan a, la, a tu casa. ¿A no tu tenés casa? que hacer nada. Muy rápido, encima te la mandan ahora. Ah, sí. <risa> <risa> ¿Qué hiciste vos? ¿La fuiste a forjar a Mordor la tarjeta? ¿Cómo la hiciste la hice, tan jodida? Yo, yo la quería hacer yo mismo. En mi casa. <laughs> ¿Qué hago con un microscopio. Eh... No, 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 sí, la pedí, pero la pedí tardísimo, como que fue, como que hice la denuncia y después no la pedí, no la pedí, como que iba todo con mercado pago, qué sé yo. Y antes de viajar, eh, como ahora pagué casi todo con, con débito, la medio que me, me veo obligado a pedirla y, y, ahí, y bueno, acá está el lado mío. No. así la Bueno, una, una historia de superación, ¿no? Sí, 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 sí fuerte. Sí, sí, fuerte. Sí, Ese es otro disco. Sí. Es otro disco. Sí el libro es ese la, ah, no la, sé perdí, la perdí la perdí la tarde y ahora está aquí al, acá al lado conmigo eso, eso es como la la estrofa no, lo más gracioso de todo esto es que claramente lo, lo que más bronca le dio a Consu fue perder los anteojos claro sí, tipo, sí. tipo está muy pero no, no son anteojos de leer igual ¿eh? son anteojos no, como no, de sol, el, pero, eran, style. pero eran oh. sus anteojos de facha viste claro, claro en nada, que fue Qué malditos eh. pero ya está ya, ya, ya está ahí escuchando reggaetón así que está, está todo bien le <laughs> van a crecer de vuelta los anteojos si, si si escucha suficiente reggaetón sí sí sí, sí. yo voy a decir algo muchacho. yo estuve el fin de semana en Mar del Plata. Bien. oh, señor, ah, fue a los lugares, eh. Sí, sí, la pasé increíble, la pasé increíble. Pero fue, el, pero... ¿Fue a los lugares que le dije? Sí, fue a los lugares que me dijo. Fui no. al de ¿Fue Sarasa Negro? Sí, yo le voy a decir esto, muchacho. es el restaurante más cheto al que ido en mi vida. Me yo pusieron la vi. a lavarme las manos en la misma mesa. ¿Qué? Sí, me ponen, me pusieron, primero fuimos, Claudio y yo, nos pusieron un plato así, ¿no? Y nos echaron un agua y nosotros, ¿Será esperé, que hay que tomarnos esperé, el agua esperé. así, como me la esperé, antigua Roma? rosa. <laughs> Una, señor, estoy muy enojado, no me mandó fotos, eh. la verdad, nada. No, porque yo estaba disfrutando, estaba disfrutando. Claro, a veces no, hay no, que. disfrutar. No, bueno, no, a, mí me, a mí me chupa un huevo la pareja. Usted, usted me tiene que mandar una foto del plato, está bien. Bueno, pero. Pero, lugar? pero sí fui, sí fui increíble el lugar y, y, y fui bueno, al asado. que bueno. usted me recomendó también. A la fiesta ah, sí. asado. Al <laughs> <laughs> <El> asado, pues. <laughs> <laughs> Y debo decir dos cosas. Exacto. Debo decirlo. Alá, pará, eh, yo le, re le recomendé eh, Los Toldos Viejos. Los Toldos ¿no? Viejos, muy bueno. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bien, señor, muy bien, la verdad. Ah, ajá, dos, dos cosas muy importantes bien. de mi viaje a Mar del Plata que rescato. Primero, todo el mundo es hippie, igual que Nicolás. Es una ciudad de Nicolases. Todos son, como que todo es tranquilo, todo es hippie. Da hasta rabia, que preocúpense, desgraciados. Sí, 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 estrésense un poco. Pierden plata en el no, casino, no, no, les no les importa. No vieron el dólar, dice Así gritando por la calle. Todo el mundo en Mar de Plata no le importa nada. Nada. Todos andan con actitudes muy tranquilos, eso sí. Gente muy tranquila. Sí. Es, bueno, otro dato importante, el, el taxi más... Caro en Mar del Plata que aquí me impresionó. Y más es difícil de encontrar también. Mira, me, me impresionó. El manderazo en el... temporada es imposible buscar un no, taxi. No, ahorita, ahorita, sí, se oye a sí, muchos. Claro. Y otro, otro dato increíble, están increíblemente orgullosos de Nicolás. No. Como mire, como cinco veces. Y de Carlitos Balá. Me me <laughs> son sus próceres como cinco personas como que me reconocieron así gente de Mar del Plata y me decía ah, no entonces me como que yo, yo les decía no hace poco vinimos con aislados que Lucho Lucas y Nic y cada vez que decía Nicolás detrás sí decía él es de acá él es de acá así decían de una vez decían, él es de acá <laughs> Qué lindo, señor, me, me emociona escuchar. Orgullo eso, ¿no? grande esa gente, cada vez, Mire, Pleno. Ese es acá. Ese es, de hecho, fui a un restaurante que se llama, creo que Viento en Popa. Claro, sí. sí por supuesto. Bueno, y, y uno de los mozos, además, que le mandó un saludo, tartamudo, un argentino tartamudo, me, ah. me dio la mano y hay todo. Tres, hay tres nomás. <laughs> bueno, ese era uno y él el me dijo los lo mató Roca en la campaña del desierto <laughs> volvió del desierto y dijo, ¿qué me queda? a ver los es rompí. miren esto muchachos se los digo a los venezolanos yo esto, esto ya lo leí pero lean lo que hizo General Roca acá en Argentina ¿No? <laughs> lean muchachos lean lo que hizo General Roca aquí en Argentina es complicado explicar, uh... no lo quiero explicar yo es fácil Yo... explicar en realidad. Sí. Lloré, boludo. Me y lo Pero... mejor de todo es que lo teníamos en el billete de denominación más alta. Y Su carita. Sí. Aquí no hay una Los provincia. Ramos. ¿No hay una provincia que se llama así? General eh, Roca, ciudad, ¿sí? General ¿Sí? Roca. Ajá. Sí. Pero lean lo que hizo. Es bien, <laughs> bien pinto. O sea, la película de Netflix, la película de Netflix no la va a hacer Tom Hanks. Es lo no. era... <risa> Excelente. <risa> ah. No es de Pixar, Malín. la que salga No bien. es de Pixar, no es de Pixar. De General Roca se pasó. Se pasó, se pasó. Se eh, igual a mí volviendo al tema viaje Víctor, eh, sí. Víctor, a mí, a mí me enoja porque cuando él viaja no le saca fotos a nada. Está muy bien. Ana. No, Disfruta. yo entiendo, yo entiendo, no hay re, pero compartí un poco con el, con el resto de la, de la gente que, que nosotros queremos ver. Yo le mando, le digo, ¿estás pasando bien? Y él, sí, y bueno, pero subí algo, boludo. Es que, les voy a decir después, después está el otro extremo, Nico, que es Marley, directamente. <laughs> yo, La yo lleva Flor Peña, Nico. <laughs> yo estaba laburando, pibe Estoy promocionando fecha boludo. Yo tengo una locura que siento que, si quiere el viaje para mí, no se lo muestro a los demás. Es como un egoísmo. Es como decir, vengan, si quieren. Este es mi viaje, no el de ellos, no el de ustedes. Está bien. bien, bien. Está bien. Espera, Eso... ¿y... Uh -huh. ¿De qué, via... qué viaje estás hablando el de Mar del Plata? No, en, en general, o sea, cuando viajo, que no es de trabajo, porque yo entiendo, cuando uno viaja haciendo shows, ahí se empieza a mostrar todo y todo, como para que la gente ah, se vaya animando. No, claro, pero claro. cuando viajo estilo de vacaciones, intento no, o sea, las cosas las disfruto yo y ya, a menos que vea algo muy gracioso. O una foto, ¿sabes esa foto? Que uno dice este que es subirla. No, algo, o sea. algo que sí está bueno, que es como una ayuda a la comunidad, es lugares como los que le mandé yo, lugares para comer, sí. lugares para visitar. Sí, sí, eso, Ah, no es sé, eso. yo hay una Lucy, una, una piba que se llama, que viaja por todo el mundo. ¿Cómo se llama? Es una piba de Marvel. Eh, y Snail se llama. Y, y la sigue Y nada Como que Tira alta data Entonces me gusta Capaz de vez en cuando Tipo Che comí este lugar Está bueno Todo eso todo Está Está bueno En los blogcitos Hago eso también Está bueno eh, Me gusta Para ayudar a la comunidad Claro no es que, que se a la comunidad no Promover el turismo <laughs> Che Nico ¿Cómo te fue en las funciones? Eso contanos Uh Re lindo La verdad Un lujo Increíble Muy buenas Muy buenas Eh ¿Dónde arran arrancamos? En, en Berlín. Eh, arrancó dos pelotudas borrachas. Una bronca. Ese es otro disco. <ríe> <ríe> dos pelotudas borrachas. Dos pelotudas. Apenas salí, y ya se pusieron a jeder. Mm. Me puse miedo de orto, las mandé a la concha de su madre. Le dije, boluda, la concha de tu madre. O sea, o sea estoy, me vine a Berlín para que no a, a molestar, a cagarme la noche, la puta madre Y se fueron Y, y se fueron, recalientes, así que una masa ¿Y, así ¿y eran argentinas? De, una era argentina y la otra era media alemana, pero estaban igual estaban dadas vuelta, en su okay. defensa estaban dadas vuelta claro. Y creo que no entendía bien lo que estaban pasando, eh, pero medio que las tenía que mandar a la concha de su madre porque... No había forma que se rescaten ¿Y, de ahí ¿Y qué? ¿Y salió... se fueron? Sí, se fueron sin putear ni nada Pero se fueron ¿Y el público cuando se fueron reaccionó? ¿Tipo aplaudieron o...? No, 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 se fueron como calladas Se fueron como bien, bien. diciendo Este es un forro de mierda Nos vamos a la concha de la... <laughs> y, y nada, y de ahí todo para arriba Así que bien. Eh, La función joya, la función es re bien La gente una masa Y nada, la verdad que Re contento. Primera en Berlín búsqueda. en alemán la hiciste, ¿no? Eh, la, el, al final la hice en francés. ¿En que Francia para no que hizo nadie en entiendo. francés? ¿Cómo? No, no, no. no. Ah, yo no, me había lanzado algo en francés, Nico. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo practicar? Ah, no, tiré alguna frase, pero no, no, no. no Fue estoy tu ver, familia, no? ¿no? Fue mi familia. Sí, sí, sí. Fueron mis tíos, mi prima, mi tía, mi primo, mis tíos, todo. Una ¿Está masada, buena tu que... tía? ¿Cómo? ¿Está buena tu tía? <laughs> eh, eso es tan pregunta, ¿no? pregunta de alguien de 16 años. <laughs> está eh, en la casa, no la puede. Ya es mala, es a ver. No, ahora, ahora estoy en la casa de mi, de mi tío. Eh, um, pero, nada, no, pero re bien, la verdad que re contento. Terminé re contento. Y, y mucha guita te traes, ¿no? Eso es lo más importante. Uh, todo, toda la guita. Toda. Me vuelvo en un avión privado. Te paran en <laughs> ese Isa, boludo, ahora. <laughs> eh... Nada, no, una masa. La verdad que re contento. Y ahora me quedo unos días en París y vuelvo mañana para la Argentina. Bien. Que, bien. ¿Y algún lugar que hayas descubierto? ¿Alguna ciudad? ¿Alguna, ¿Algún paseíto copado para recomendar? De todos los que fui, a ver... Sí. Mm. Metiste bueno, Londres, sí. Londres me pareció increíble. La ciudad en sí me pareció hermosa. Es maravillosa. Eh, pero posta que París, como ciudad, para mí no hay con qué darle. Y encima vos tenés ahí data de, de, de tu familia que te llevan a lugares copados también. Hay algo vida? de eso, pero la Torre Eiffel, boludo, es, es increíble. increíble. Sí, está muy bien o sea eh. vos ves el big ben está zarpado de la sagrada familia es, es un reloj el, la sagrada familia sí es playerísima es linda pero, pero linda no está la terminada eiffel... termínemela, termínemela termínemela termínenla sí, eh, termínenla pero la torre eiffel no hay con qué darle y... pero de todo si pueden ir igual lo dije la otra vez pero si, si pueden ir o a Sicilia o a Sardenia alguna vez en su vida es increíble Sardenia es... Una locura, boludo. Unas playas. No, muy zarpado. Yo tengo yo en la el viernes, voy a ver si me doy una vuelta. Voy a ver si me tomo el rápido de la luz sardenia. Ah, qué gracioso para. Hoy tuve una comida con los vecinos de mi tío. Y vamos a comer, qué sé yo. Y la vecina me empieza a preguntar: como bueno, vos sos comediante, no sé qué, tatá, me dice, ¿sabes lo que tenés que hacer vos? Digo, uy, 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 uy. Ver? Tenés que usar las redes sociales, me dice. <laughs> oh, pero buen dato, es buen dato. <laughs> y me dice. Se cambió la eh, carrera. Ahí está todo, me dice. Ahí está pero todo. Pero es la tú ¿Es buen las consejo? redes sociales. No, y le dije, y yo las, yo las uso, le dije, yo, yo trato de usarlas, le dije. Pero no como ella, no como ella sabe. No, 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 no. Qué difícil. Boludo. Y, lo, y lo más lindo fue que me lo dijo con una seguridad y al toque dije, mira, y dijo, mira yo soy de otra época. Eh. Como que, pero me dio mucha risa, me dijo, en, vos tenés que ir a las redes sociales. Mire, me dijo, como un descubrimiento, fue muy gracioso. Mira esto que me ocurrió a mí la semana pasada. Me insultaron diciéndome boliviano. Ni siquiera diciéndome boliviano, sino diciéndome bolita. ¿Qué? Yo descubrí que así es que le decían a los bolivianos es porque vi la serie esta que ustedes me recomendaron, Ocupas. Ocupas. Eh. Si no, no me hubiese enterado. Y fue, fue una locura. Estaba averiguando el precio de algo, ¿no? Entonces como que llamé a preguntar por un precio y ya tenía un precio. Imagínense que era... No sé, tenía un precio, un precio X. 100 y, Ajá. Y, y llamo y les digo, mire, este... lo lo, lo conseguí en 100. ¿Usted me lo puede dar en ese precio o no? Y el vendedor me dice, no, a ese precio no le llego. Entonces yo le digo, ah bueno, entonces no, no hay problema. Y empieza como a interrogarme como si el precio que yo le dije es mentira. Ajá, pero ¿dónde se le ofrecieron a ese precio? Dígame la dirección, así. Entonces yo le dije al tipo como que... Me parece muy raro que usted me esté pidiendo esta inf información. Yo solo estoy buscando si usted me puede dar este precio o menos. Claro, no le estoy regateando. Si lo puede, sí. Y si Exacto. no, ahí Usted me dicen, claro. no, es que no me da, no me da. Dijo, espera ese momento. Fue y volvió y dijo, no, en verdad, no me dan los gastos. Está más alto que de fábrica. Y yo le digo, o sea, en vez de venderme, él me estaba ayudando a vender al otro, porque yo hasta decía, claro. ahora le quiero colgar más rápido y claro. llamar al otro. Claro. Sí, siguió, siguió en eso. Y él me dice: en cinco minutos le aviso, ¿no? Yo, yo tranco. A los cinco minutos me escribe: le tengo una oferta. 110, pero hoy. <laughs> y yo le escribo: ajá, pero sigue siendo más. <laughs> le digo: sí, sí. Claro, él claro. me escribe: claro, pero es hoy. Uy, boludo. Entonces, le dejé responder, ¿no? Le dejé responder. El hecho es que fui, lo compré en el otro lado y todo. Al día siguiente me suena el teléfono. Yo estaba haciendo una fila en pago. Me suena el teléfono y, y, y atiendo. Y me dice, no, soy yo, el, el vendedor de ayer, que no me respondió el precio. Y yo le dije, no, pero es que el precio estaba más caro que, que lo que yo le dije. O sea, no me servía. De hecho, ya lo compré y me dijo, ay, ¿cómo lo pagó? ¿En, en, en dónde fue? Lo pagó a cuotas, lo pagó de contado, lo pagó en efectivo. Entonces, él me está preguntando eso y, y le digo, señor, le voy a colgar porque me parece muy raro que usted me esté preguntando esto de, de otro vendedor y le colgué, ¿no? Como a los 30 segundos me volvió a llamar, que yo ya sabía que esa llamada ya venía con picante, pero yo estaba en la fila pago. Yo dije... Qué, qué mejor anécdota, <laughs> claro. Sí. Pero yo sabía, desde que atendí que lo que iba a venir era veneno, ¿no? no sé. Yo atiendo así y lo pongo y me dice, ¿por qué me trancás? Si, si te está hablando bien. Ajá, eso. Y yo le digo, ¿por qué me está preguntando algo que no me tiene que estar preguntando? Y me dijo, bolita de mierda, y me trancó. Así. Oh, así. Wow. <laughs> Así me trancó. Pero ojo, me ofendí en dos niveles. Uno, con la comunidad boliviana, porque qué feo que lo esté tratando así. Y dos, con la comunidad venezolana, porque nos merecemos claro. nuestro propio racismo. Claro. A mí claro. no me van a estar claro. aplicando un racismo de otro. Generalizado, claro. No, y aparte, ya, ya mucho ruido hicieron en este país, como que para no, no le den una claro. identidad. O sea, por, claro. porque claro. Si, si me hubiesen dicho extranjero de mierda... Volvete a tu país, yo dije, ok. Bien, una estándar, una es Pero no me digan otra nacionalidad, o sea, yo me merezco mi propio insulto. Claro. como y arepa. Ahí... Tragarepa, no sé, algo así. Tragarepa. Eh... La arepa es un sándwich. <laughs> Ahí sí que yo... Maldito. Está para llamar al, al, al jefe de la... Yo lugar iba, donde... iba a llamarlo, pero el problema fue porque yo hasta les pregunté a estos y, y Lucho fue el que más leña me echó. Ya, pero <laughs> me dio rabia imaginar, como no fue nada escrito, sino hablado, claro, que el tipo me lo negara y entonces él también fuera racista conmigo el jefe, o sea... Me dio claro, miedo entrar claro. en una cadena de racismo. Que... No, o, no, o capaz que le explicaba que, al jefe lo que le pasó el jefe decía, ah, no, está perfecto, tú. la verdad. Y es típico de bolita, bien. te va a decir. Sí, no, sí, no, sí, estuvo muy bien. en otro lado más barato. <laughs> el jefe hubiese dicho, no, es que eso está en el manual. Él, él estaba leyendo el manual del de, <laughs> Pro, Procedió perfectamente. Entonces, eh. como no era escrito, de verdad me dio rabia. O sea, me dio rabia imaginarme que yo llamare y quedar en la situación de que no me creyeran, como que claro. me iba a molestar más. Para mí mejor venganza aún es eh, volver a contactarlo y decir, señor, perdóneme, me arrepentí se lo voy a comprar. Y mantenerlo un par de semanas creyendo que tiene una venta. Es un yate, uh, ¿no? Lo que iba a comprar, que compré en otro lado. Un helicóptero. Un helicóptero. <laughs> eh, mantenelo ahí, mantenerlo ahí. Uh, gorro si boliviano. Lo... <laughs> Era un gorrito boliviano lo que iba a comprar. <laughs> Eh, una llama eh, para mí eh, tenés que ilusionarlo pero yo de verdad eh. Considero que con todo lo que ha hecho la comunidad venezolana aquí nos merecemos ya nuestro propio racismo basta ya no, una pregunta hay para el venezolano está, hay un una forma así pero sí, sí no, no es... sí, esa, esa pero si se le dice feo Beneco ah, ¿sí? negativo. Sí, claro. Venecos negativo. Es igual que negro, no, 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 ¿no? Es igual que negro. Si usted le dice... Y lo un amigo, con cariño. Exacto, si usted le dice a un amigo negro, venga para acá, pero usted le dice negro, venga para... O sea, el negro, venga para acá. O sea, claro. así, ¿sí? así. O sea, si usted le dice a alguien, no, yo me junto con mis amigos Benecos, es como, bueno, claro. pero si, si usted dice, no, yo no me junto con ellos porque son unos Benecos. Ahí, va, el Ahí usted dice, hey, ey, ¿qué pasa? Yo, yo una vez tiré Veneco por Twitter y un par me dijeron como, che, no, 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 no no lo digas. <laughs> pero yo lo sabía. Yo creo que Veneco era tipo Argento, ¿entendés? Claro. Es, que suena, es que suena lindo. Suena lindo. Suena. A mí me gusta. A mí me gusta, sí. pero lo, lo que pasa es que hay países, sobre todo Colombia, Ecuador y Perú, que tienen más migración, en donde mm. los usan muy peyorativo. De hecho, en claro. Colombia... Ir a las venecas es ir a las prostitutas. Mirá. Mirá. Ah, y en la gira conocí a Alberto, su compatriota. ¿Alberto ¿Vos? Fernández? No, no, Alberto. <laughs> vos lo conociste, Luquio, ¿no? El de, el, de la produc el de la productora. El de la productora, un el, Sí, es el. Ah, un sí, sí, sí. vos un estás divino. con Alberto nomás. Estaba con Alberto y José apareció un par de veces, sí. pero. Ah, ahí va. Pero Yo viajé, los... viajé con José y con Alberto con los dos. Son dos nombres eh... muy inventados, boludo. Sí, sí. sí como... <laughs> no conocieron a nadie. No conocieron a <laughs> nadie. El primero que se te ocurre. <laughs> no, Alberto es un personaje eh... muy divertido, Alberto. No, un genio, un capo. Eh... Che, Lincoln, bueno, te, con la guita de los shows te compraste un tomógrafo porque el ruido que hace tu, tu micrófono. Ah. <laughs> No, y, tengo, una, tengo un ventilador acá, a ver, espera, lo pago. Y sí vio... Claro, hace calor ahí. Sí vio a mis compatriotas... Sí a mis compatriotas por allá. Sí, era eso. Le, le cayeron... <laughs> compatriotas, Nicolás. ¿Venequitos le cayeron? Me cayeron... Benequitos, sí, me cayeron Uy. Benequitos... Eh... <laughs> ¿Qué más? y cayeron sí de repente caían en Alemania cayeron un par de alemanes que tipo amaban la cultura argentina viste no sé que habían vivido bueno. un tiempo flayeros eh, sí esp algunos españoles novias español no sé novias españolas con argentinos italianos claro. con argentinas o bueno, viceversa. mira este dato mira este dato que me dijeron a mí in, in, interesante de Barcelona en ver, Barcelona hay muchísima comunidad argentina, muchísima. Sí, pero, señor, pero... Un segundo, no. ¿eh? Boludo, bueno, no sé, Luqui, a, a vos qué te paso, pero iba caminando por la calle, ¿viste que cuando viajás, que medio que escuchás, no sé, no te digo conversaciones ajenas, pero escuchás a la gente... Sí, sí, pasar ¿mucha argentina? Y, no, no, todas las personas que escuchabas hablar eran argentinos. Increíble, pero boludo, pero ya a nivel que... Nah, era como una normalidad. Bueno, o sea, nadie... sí, en, no, no. en Barcelona no. hay muchísimos argentinos, pero cuando se censa o se pregunta en los registros, hay muy poco argentino. Entonces yeah. no a los números. Y es que entran como italianos. La mayoría de los italianos que hay en Barcelona, en verdad, son argentinos. Pero porque claro. tienen pasaporte italiano. Claro, sí, 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 Por eso, sí. Ahí va. Exactamente. No es que me, mienten, ahí va. No, no, no. No es, no es que mienten, sino que <laughs> tiene pasaporte argentino. No es que entren así. Ah, boludo, no, no saben lo que pasó en el show de Barcelona, la flash mal. Joder, estaba. Eh, como que le pregunto si había alguien que si había alguien que, que vive hace hace más de 10 años acá para que cuente un poco cómo estaba todo, qué sé yo y levanta la mano un chabón, y era uno, era, era Facu, que era el pibe que yo les conté, que bah, lo, ¿se acuerdan que les conté yo estuve tres meses en Barcelona? Uh -huh. sí. eh, bueno, el pibe que cuando nosotros llegamos, que el chabón medio que se ocupó de nosotros. ¿El chileno era? ¿No era chileno? No, no, vivimos solo el chileno, y había un argentino, no sé si lo nombré acá. No, no Facu, lo nombró. Y, y estuvimos los tres meses con el chabón, el chabón una masa, y, y de ahí que no hablamos. Y nunca más hablamos con el chabón, como que dejó las redes sociales y vino a verme y fue ahí, tipo, digo, no, Facu, dice, no. sí, boludo. No", y la flashé mal, boludo, fue increíble. Muy bueno, boludo, qué y lindo. Los, y se besaron. Y al, y, al, y, al, y al otro día nos fuimos a, a Siches, a la playa. Qué lindo. Hicieron, ¿Tenés que decían el amor que... ahí? ¿En la playa? Hicimos, eh, nos miramos con mucho amor. Sí. Se tiraron la cometa. Que... ¿Se tiraron la cometa? No, pero... ¿Le tiró la cometa a Facu? Eh, no. No, no, lamentablemente, no, comi comimos paella, que es casi lo mismo igual, pero. Sí. sí es. es la misma sensación. Sí. Re de puto comer paella, boludo. Lo hubiese tirado la goma. Ah. <laughs> Era mejor, Era, me salía mejor. Dice un papá, yo prefiero que mi hijo esté tirando la goma para y que esté comiendo paella. <laughs> pero muy flashero, estuvo muy bueno. Qué lindo. Eh, Decirle que se haga redes sociales, boludo. Que, si se, que siga no, el ahora. consejo de la señora. Ahora se hizo. Ahora se hizo. Se estaba diciendo de ir a Copenhagen. Uf, yo, ¿A estuve, yo estuve ahí. Yo estuve en, está, Copenhagen. en Copenhagen. Está, está bueno. Está bueno. Está muy, bueno. Muy, muy, muy ¿no? frío. Sí, Dinamarca. Es muy frío y muy raro. O sea, es un lugar Hay una de... ciudad que, que no tiene leyes, ¿no? Crist Cristian Cristianía. No entiendo. Conrad. Conra estuvo, estuvo ahí. Es sí, básicamente como, un, como una especie de... de ¿Anarquía? ¿Qué? Sí, es medio como una especie de anarquía. Es como una ciudad en la que, en la que se gobierna a sí misma. Eh, Boludo, y, hay y que, eh, justicia por mano propia ahí. Ah, tanto no sabía. Me imagino que sí, debe ser sí, debe Conrad, así. Debe ser re así. Conra estaba ahí, tipo, <laughs> tipo cagando trompadas a un chabón porque había robado a alguien. Todos, tipo, oh, bueno, la van a matar. <laughs> es normal. Eh, tiene, Sí, sí tienen su rey. ¿Y es una ciudad linda o Cuando ¿Dónde estás alquilando? Le pregunta mientras lo pasan. <risa> no, <risa> <Quedar> que... libre. <laughs> no, y escucha, ahora, ahora te explico algo de eso. Eh, y es, es como raro, es como una especie de, 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 de asentamiento hippie. Como o una sea, aldea Amish. Pone, ponele, sí. ponele, ponele. Por eh, internet. Y, y venden o sea, vende, o sea, vende o sea, porro ahí en la calle. Si alguien está informado, aclare, ¿eh? No, sí, no, agar, sí, sí. Ahí... no esta información como verdadera, por favor. Yo, yo fui, pero estuve tipo un par de horas ahí, no es que y, y algo muy loco que escuché ahí que o sea, no se paga alquiler, tipo, vos puedes vivir ahí, pero tenés que dejar tipo creo que un electrodoméstico o algo así cuando te vas. Mira, estás escribiendo varias ciudades del conurbano también, ¿eh? Que Posto. se vende porro en la calle, que se hace justicia por mano propia, sí, y, que tomas una no, casa. Y, y, de también, y de capital también, pero, <laughs> sí, sí, sí. pero sí, lo que, lo que está es, es raro. Yo cuando fui sentí una vibra rara. O sea, con mis amigos fuimos porque es como si vas a Copenhague, tenés que ir a Cristianía a ver, a ver qué pasa. Eh, pero, pero raro, raro, medio oscuro lo sentí yo todo y, yo, y si, me, si me decís que con radio como cagaban la trompa un día mí, vi sí. un linchamiento y un día vi un linchamiento y creo mm. que ha sido la cosa más horrible que he visto en mi vida uno ver a la gente transformada en eso Claro, animal es horrendo horrendo ¿A dónde? horrendo en Caracas, Caracas. empezó a haber un ruido un ruido un ruido un ruido además sabe que no es peor la historia porque y los no estaba... mataron porque hacía ruido no no, la gente era la que hacía río, como que agárrenlo, 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 y cuando lo agarraron le empezaron a dar, o sea, hicieron como un círculo y entran de uno a uno a darle, darle, y como que a, al inicio uno piensa como, bueno, es un ladrón, o sea, al inicio uno dice es un ladrón, como que se lo merece, pero luego cuando usted ve lo dantesco de todo, te dice, no, esto es una cosa horrenda, o sea. Horrenda, horrenda, horrenda. Sí, horrenda, sí, porque horrenda, canalizan horrenda. toda su ira. Con Exactamente. Los que les robaron U a, ellos y a sus U seres queridos. Usted veía a alguien cuando lo pateaba y usted dice, él no lo está pateando a él. A él, claro. Este tipo está sí. pateando a todo lo que él sí. odiaba en su vida y aprovechando. Y hay algo, hay algo del abuso de poder también, que cuando que no es para cualquiera tener poder, sí. eh, que te, te, te corrompe tremendamente. Está, hay una peli, bah, hicieron creo que dos, que se llama El Experimento. Eh, sí. que, que ponen, no sé, ponen a 10 personas y son 20, a 10 son presos y otros 10 son los guardiacárceles. Uh -huh. Y cualquiera en cualquier momento puede decir, yo me voy y se va. Eh, y los, los, los que hacen de policías empiezan a abusar, pero zarpado de su poder, porque es el, el único momento en su vida por ahí que, que tienen a alguien abajo. Y en el linchamiento yo creo que, que, que aflora mucho eso. Bueno, ese es un clásico de. En... En, en encargados de edificio o vigilantes que con los años yo estuve en un edificio, yo creo que le contado en el primer edificio que llegué eh. que el encargado ya era como el mafioso del edificio. Claro, es que tenía mucha info. Como que cuando fallaba el agua o algo así, usted tenía que ser amigo de él para que él se le abriera, si no no. El tipo era gay y, y, y acosaba a los a los trabajadores de electricidad y de TV Cable que iban, o sea, era. Era cosa, como ¿no? Como el marginal, pero, pero en, en, en un edificio. <laughs> Tremendo. No, el, el, poder no, el poder no es para cualquiera, boludo. Mismo en. Después <laughs> pues ya que estamos en Twitch. Hay canales de Twitch en los que hay moderadores que, que son como. Amigos, sí, sois, sí, son sí. La, la, la triple A, amigos. Sí, es sí, una locura. Sí, sí, es sí. como, chavo, tenés pero... solo una espadita. Calmar. Y de las clava todo. Sí, sí. Bueno, ¿Pero hay... que, que se ponen la gorra si butean si o algo así. ¿o sí, pero, pero extremo, no. los tratan mal. Extremos, sí, sí, sí. Hay gente que banea porque solo le cae mal a una persona, ¿entendés? Ah, de, hecho, de hecho, mismo, el, el otro día se, se, en Twitch estaban debatiendo que se puedan compartir listas de bans entre canales. Eh, o sea, vos, vos pones yo, yo, soy, yo soy Lucas y tengo mi canal y hay una. Y, y están, Está ahí una lista con toda la gente que yo baneé de mi canal. Eh, y yo si quiero te, se la comparto a Nico y esa persona está baneada en el canal de Nico también. Ah, se la comparto bien. en el canal de Lucho y en el canal de Víctor. Por mucha default. Gente dice... Exacto, y mucha gente decía, che, no, o sea, no, no está buena esta opción porque. Que se gane en el baneo en cada claro. canal, que laburen Exacto, exacto. Porque si, si te banean por un error en un canal, claro. tipo, o porque, no sé, un, un moderador te puso de cu se puso de culo con vos por X motivo, estás baneado en claro. miles de canales. Y no, sí, no, y no. además hay algunos que banean por usar mayúsculas. Yo no banearía a alguien por usar mayúscula. Claro, ¿verdad? claro. Hay gente eh, gente cada mental. uno tiene sus límites también. Total. total yo total. yo cu cuando estaba así recién graduado de, de, de ingeniero y eso, quería como que trabajar de, de ingenierito en la mayoría de empresas grandes, o sea, transnacionales así grandes, que si las petroleras y eso, en, los, en las entrevistas de trabajo, en los reclutamientos y todo, hacen ya, cuando tienen los grupos así seleccionados de posibles candidatos, hacen demasiadas dinámicas que uno dice está ridículo, ¿para qué es? Y es para ver si alguien le salta la ficha así de ser Hitler. Claro, claro. Ah. mucha dinamiquitas de le dan poder a uno, le dan poder, orga, organizan bueno. esto y tal, y usted de repente ve una gente que con un poquitico de poder <coughs> la pierden. Eh, bueno. a, a mí me pasó en un trabajo que tenía, no quiero decir la, la empresa, pero bueno, yo fue, pero eh, el. Microsoft. Jefe que tenía, el jefe digamos Microsoft el jefe que tenía era como era Bill Gates vez que ma, no cada vez que me hablaba era medio tono no es que me aplicaba mafia sino como que sentía que estaba hablando con un mafioso o como un chabón rey poronga malo viste claro y era como el gerente general de la verga no sé qué y bueno y como que y, y después dejé el trabajo y a los no sé seis meses ponete, me lo crucé por la calle y, me, sal, y me, me habló, boludo. Tipo, el más gil. El, claro. el más gil, todo tipo, ay, ¿cómo estás? Tipo, le, le cambió el tono de voz. Porque no o tenía sea, su podercito como sobre no, vos. Como, claro. como no tiene toda esa estructura detrás, pierde todo tipo de. Pierde su personalidad, básicamente, o, o, su, o, su, o su, su yo status. poderoso. Sí, sí. Y fue muy loco, boludo. Y como que disfruté mucho ver eso, boludo. Ver esa máscara, cómo se caía. Eh, lo cagué a trompar. No, no, no. <laughs> quería inventar no, no, un remate. No, lo no, linchamos. Pero, no, no, pero fue muy loco. Como el chabón, eh, como que se quería ir, viste, pues estaba muy incómodo. Y yo vi eso y como que quería, tipo, che, bueno, pero cómo. cómo Contame de vos. <laughs> claro, uh <-huh>. claro, claro. <laughs> a, mí, a mí, una vez en mis primeros meses en el, México, eh, había un, un show allá que era medio popular, era bastante popular y yo les quería abrir el, el show. show como para, no un, un show de stand-up. Ah. Les quería abrir el show para... El cabo, dijiste. Como para presentarme. Y uno de los comediantes del show me dice, sí, claro, escriba a, la produ a productor y... Lo pongo a abrir este es sábado. ¿no? Entonces yo le escribí al productor, me dijo, sí, sí, justo antes de llegar al show, como media hora antes, que yo le estaba escribiendo, mire, voy saliendo, ¿saben? Como para decirle que ya voy en camino, que voy llegando temprano, me la, no me acuerdo cómo fue la frase en específico, pero me pidió una, una, una caja de cigarros, pero como escrito de una forma que yo sí presento esa prueba. Queda ambiguo, pero cuando usted la lee, usted dice: Este tipo me está cobrando abrir Qué con sutil, esta cosa. Fue muy sutil y me dio una rabia y me presenté y todo. Y luego, al tiempo que me empezó a ir a mí mejor, me hice amigo de esos comediantes. El tipo no me quería ni dar la cara, se me escondía, se me porque yo como que había descubierto que él le hacía eso a todos los, los abridores le sacabas y ¿Y les llevaste cigarrillos? Claro, pero me, después me sentí como vi, vi, violado. O sea, como que yo estaba así como. Yo quería abrir el show al final. Y en, en bueno. un inicio entré en esa mentalidad y se, dije: bueno, la industria es así. La industria es por cigarro. Claro, claro. La con se acabó Como mueve la cárcel. <laughs> Es, es, es como un Harvey Weinstein, pero re tranca. De, de, de puchito nomás. No, pero en, en, en serio me dejó un, no, un sabor sí. absurdamente amargo. Bueno, eh, porque, eh, porque probé los cigarros, ¿no? Por eso fue el sabor. Claro. Eh, a mí me pasó cuando recién arrancaba que estaba todo el tiempo buscando lugares para, para actuar. Y, y. me acuerdo. Había un show. En general, viste que a los comediantes, como que eh, a, me, en los rotativos, yo me acuerdo que dije, bueno, voy, voy a ver el show y pregunto a ver si me dejan uh -huh. después actuar. Y hay un. No voy a decir el nombre obviamente porque decía actuando el chabón, todo, pero. Me acuerdo que Me acuerdo uh -huh. que le escribí para ir a su show que él presentaba comediantes. Era como. El, Maestro de ceremonia, y, y me pegó una ignorada, como que me re yo Me dijo, tipo, no sé, habla con el productor, no sé qué, viste, como que como que digo, chabón, nada, es para ir yo solo a ver el show y capaz después puedo venir a actuar, viste, como que me re ninguneó, y, y me di cuenta que toda la gente que me veo que es así, me da como que, pues de última, si no te contesta, está perfecto, como bueno. Claro. Última clave visto pero que te ningunea porque tiene un podercito chiquito. La gente esa que a, a mí por lo menos. No llega me... a nada después. No llega no. A nada. Son unos sí, muertos sí, sí. de hambre, boludo. Eh, sí, sí. Como pues que... se aferran de esos, de esos momentitos sí, de poder. Claro, eh, y, en vez de crecer. Y, ta y tampoco crecen en, en el escenario. Como que son, como que se quedan en esa, en esa en esa mierdita. Sí, eh, sí, sí. Me acuerdo que como que me dio una me dio una bronca, digo, estoy volviste a, a laburar la después que... con él en algún momento no nah, sí fui eh, tuve, tuve, tuve tuve que hacer toda la cola hablé con el productor con el tipo, me, como que hice todo el enroque que tenía que hacer fui al show le dije che muy bueno todo y uh, y, no. y, y fui después el tema de es que no había lugar para actuar claro, claro. Eh, y nada y terminé sí terminé va igual creo que fue una de las peores funciones de mi vida actué en un sótano para me acuerdo de ese show hice 12 minutos, 12 minutos eh, y no se rió nadie, Pero ah. ni una persona en ningún momento, y Luli, eh, mi novia, fue y, y como que y ella me, me filmaba, viste, para yo ver después las cosas, y lo único que no. se escucha, lo único que se escucha es Luli diciendo ay. <risa> <risa> ¿No lo tenés ese video todavía? Eh, yo creo que estaría lo tengo, bueno boludo. subir un blogcito de eso, boludo. Igual intenté poner, en la época de pandemia, como que fui a buscar material viejo, qué sé yo, y vi esto, y es tan triste que no es ni entretenido. <laughs> o sea, no es, no, no, es tipo, no es ni para reaccionar ni reír, Es tipo, no, boludo, es serio, es serio. No, es serio, pero te sí te puede decir. ser para reírse porque usted ya lo logró. Si no lo hubiese logrado, no, no pero, pero, claro, no, pero te juro que lo ves y decís. Qué horror. Eh, lo, lo voy a buscar. Igual estoy casi seguro que es un, un disco extraíble que mío que se me rompió. No estoy seguro. Pero qué triste ese día. Pero bueno. No, boludo. Es que la, la gente que no, que, que no está metida en este ambiente, eh, la gente que no es comediante... Eh, no entiende la cantidad de esos momentos terribles, ya sea ya sea arriba del escenario comiéndote un bergón, o abajo, tipo teniendo que, che, muy bueno el show, teniendo que, como, como saludar, viste, o lidiar con gente de reverga, tipo dueños de sala, uh -huh. eh, sí, sí. Co coproductores, tipo. Me acuerdo que con Lucho una vez fuimos a hacer un show a una. A una ciudad de, del interior de Buenos Aires, no vamos a decir de dónde, porque si no a ver, a ver. Va, a, va a saltar al toque. ¿Quién Yo es? lo digo, a mí me chupa un huevo. Boludo. Si te descubro, lo digo. Sí, es que te, sí te, vas, te vas a dar cuenta. Bueno, hicimos un show en Junín. ¡Le y, y... una! El, el, el productor que nos llevó ah, eh, nos, ha, nos había llevado a comer en un lugar. Nosotros la, la, siempre aclaramos: che, no queremos ir a comer pizza porque, como comediante, comes pizza. Durante 10 años seguidos comiendo pizza. Es la base pizza. de tu dieta, claro. Y verga. Es la base de tu dieta. Pizza y verga. Son pizza razones. y verga. Y y pero ya, ya no queremos comer pizza, queremos, vamos, queremos comer algo, algo mejor armado. Y nos llevó a no, un lugar. Atún. Muy, lo que sea, lo que sea, es. porque no sea pizza. Y fuimos a comer a, a este lugar que, que nos llevó el chonque, era un lugar muy horrible. Aparte, el era tipo un lleno. boliche. Sí, y nos llevó a comer un boliche. Y, y tipo, vienen unas pizzas y le decimos al chabón tipo, no, no habían venido las pizzas, el chabón dice, bueno, ya vienen las pizzas, ¿eh? Y nosotros dijimos, no, pizza no, hermano. Cualquier decimos, cosa menos eso. Cualquier por cosa menos. ya pizza los otros tres días. Claro, boludo. Y tipo, cae, cae el chabón con unas milanesas muy rancias. Y tipo, y el chabón viene y nos dice, ¿y? ¿y? Mientras comíamos, se pavoneaba por atrás y nos miraba a comer la pizza, la, las milanesas. Las milanesas. No. ¿No ahí, tan ricas las milanesas, las milanesas ¿no? Tan buenas, milanesas? ¿no? ¿Cómo? Como diciendo, mirá el favor que te acabo de hacer. como les conseguí las milanesas. Y, las otras y no nos cobró así, eso ¿sí? después, nos hizo, nos hizo sacar una foto con todos los hijos. No, eh, era un tipo, chico de... chico. Sentó en la mesa a su familia que nos, nos, el hijo quería ser comediante, entonces nos, nos acribilló a, a preguntas, se quería como invitar al show, quería... La fotito y, la, y el videito para los amigos, todo eso porque no. Mm. <laughs> milanesa, yo, yo una vez no, no, no. tuve un show en no, no, no. una ciudad del interior de Venezuela, era con un grupo de comediantes, éramos un, un show de cuatro, y, y, y uno de los comediantes era, es aún vegano. No, vegano no, vegetariano. Bien. Y pues obviamente, en las especificaciones que le envían a los productores, es veterano. Entonces, le recordamos, es vegetariano siempre, es vegetariano. Sí, sí, tranquilo. Igual nos llana a cenar un boliche, a una discoteca que había gente bailando y bebiendo alrededor, y nosotros como en una mesa. Uh -huh. Y empiezan a servirnos hamburguesas, y a él le sirve una hamburguesa con un pollo. Es vegetariano, claro. Y él dice, soy vegetariano, y le dice, bueno, esta es de pollo. Y. Uh -huh. Él le explica no, no mentiras. Él tenía un chiste de eso que hasta lo usaba en la rutina y lo lanzó ahí mismo y, y, y le dijo bueno a menos que el pollo haya salido de un árbol no puedo. Entonces el, el tipo le explica y dice ah claro ya se la ya el menú vegetariano dice así no se fueron le sacaron el pollo y le regresaron con la misma o sea la misma hamburguesa lechuga presentó, y sea, tomate ajá pan lechuga tomate el pinillo pan <laughs> Hijos de puta, boludo. No es tan difícil entender qué implica el vegetarianismo. No, pero eso creo que es culpa que no le dieron la información al lugar, porque si el lugar no tenía el plato, ya, pero tenían que haberle dado la, in la información. Por favor. Cuando Es mucho, eh, a mucha gente vegetariana le preguntan: eh, ¿pero pescado comés? Uh -huh. Dale, boludo, no es tan complejo. Es que no, no carne, no, no, nada animal. Si mataste Punto. a un animal, no. Ay, si es vivo. Punto. Claro, así bueno, sí ahora en Barcelona conocí un chabón que, que es amigo de unos amigos míos, que el chabón solo come carne cuando mata el mismo Él. Al animal. O sea, ahora, ahora como solo pescado, porque vive ahí en Barcelona y pesca. Pero no come carne roja hace ah, tipo cuatro ah, y, años. Y, ¿Y pesca él? Pesca él, claro, claro. Cada vez que quieres pinta un pescado padre. va y se lo, se lo. No, o sea, no sé. Pesca. No sé qué opinar al respecto. Me genera. No, entre... está, está buenísimo, pero es paja. No, me eh... genera. No, no, es, entre fastidio. Es pura... Entre fastidio y entre decirle cerrar el orto. O sea, es como decirle que <laughs> es el paboneo. ¿Se entiende? Es como decir. Se está pavoneando, yo lo juego porque lo maté, pues no me importa. Yo ¿Y cómo mata a un hermano? Pero no es que vino y me lo dijo, me dijo. Yo sé, mira, pero en todo. mi mente no puedo dejar de imaginarme lo que no, 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 pero no, no era una persona así como. como se dice. Nicolás, como, así es el prejuicio. Que... Así es, es el hermoso el claro, prejuicio, que me que decía yo no tengo yo, ni que conocer. Como que nada, que como que empezamos a hablar y. Vi que era vegetariano uh -huh. y dice, no, sí, como carne, pero solo cuando como re viene el chavo, ¿no? Un capo. Eh, por eso, pero. Qué Está difícil igual, el... pues. Si matás una vaca, después te la tenés que comer toda. ¿Como Víctor? Eh, sí, o, o sí, o a unos amigos. Invita sí, gente, claro. A pero a muchos y... amigos, porque un, un, una vaca es muy Una grande. vaca alimenta un batallón. No, la, pero la posta es matar un corderito o algo así, un, un conejo. Conejito. Sí, conejito sí por pero eso bueno, pero no ahí al final no entiendo o sea sí es puro prejuicio pero lo mantengo o sea no voy a te, a veces a veces se te hace tarde para comer y decís voy bueno, a ¿no? un sanguchito de algo el chabón ahí ah. tiene que matar una vaca cortarle un par de fetas no no pero se ve que cada vez que come carne es como un momento La claro comida. pero no no es ex que tipo... existe el freezer también o sea, no es que está yendo a elaborar es y una, una vaca si en el los... freezer bro. no bueno una parte <laughs> eh no sé, no, no no sé. Pero, hay opiniones para comer la no vaca es todo to un enrosque claro tiene que hacer importante un sí sí eh, pero, pero está bien sí, y me... para que sea más justo aún lo tendría que matar sin armas ni herramientas tipo un mano no, a mano con pero el serbio no. en cuestión si eso sí, es lo que, que nos hace humano no, pero, el, pesca, pero el, el pescado con, con una caña sí sí Creo. pero la, a la, si se quiere comer una vaca con, a mano a pelo la tiene que matar Ah. una llave de UFC le tiene que hacer a, a arañazos <laughs> a cachetadas a, chup a chupadas así yo sí escuch he madre. escuchado eso, eso es muy de los gringos estilo sí. Joe Rogan como los dos progles pero medio hombres hombres que él, también él él es pro la casa pero no es que yo lo mato y después me lo como y como que le como si el animal diría ah no así sí o bueno, sea, claro, sea, ahora ah comienzo. no sí 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 así sí Zuckerberg hacía esto, no sé si lo sigue haciendo. Yo que creo más. que ahora lo hace, pero con gente. Con gente, ¿no? Mm -hmm. Yo sí. creo que se debe haber comido alguna personita, como Brad Pitt, ¿no? Un como Leo, ¿Cómo como le digo? leo No, yo. Bueno, ¿ustedes siguen a Zuckerberg en el Facebook? Yo lo sigo. No. 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 Practica con la hija, le enseña a la hija a lanzar jabalina y a disparar ballesta. Pero ¿Para si qué las acaba... usa? No, ¿para qué las usa? Eso es estilo la purga, algo así. ¿Qué conoces. sabe? ¿Qué sabe que nosotros no? Boludo? Exactamente. Muchas cosas, ¿sabe? Ajá, ajá. Sí. Él enseña che. a la hija y hay videos. Hay videos. Una cosa, eh, vamos a estar en Estados Unidos. Sí, señor. Vamos a ir a Miami, la, vamos a ir la a Orlando. Tierra, en la tierra de Zuckerberg. En sí, la tierra sí, de Zuckerberg, vamos a hacer shows allá. Eh, ¿Qué días son, eh, estimados. Yo creo que... Eh, lo, el lo 9 y 10 de septiembre, eh, tengo entendido, septiembre. ¿no? Eh, ya les y... digo exactamente, pero vamos a estar el 9 de septiembre en Orlando y el 10 de septiembre en Miami. Las entradas, ¿por dónde las pueden sacar? El en Ticketplay Ticketplay.com ticket ticket Acá, en el, com. acá en, el, en, en el link fijado de YouTube. Va a estar, eh, van a estar la, la, los links para que compren. También para Capital, que igual ya está Eso. casi agotado. Vamos a estar patas. en Capital también, en el DND. En el DND, ya casi no quedan entradas, así que. Apurado. Muchachos. Apurad. Y le lanzo este dato desde ya a la gente, desde ya. A ver, ¿qué ha ¿Qué pasado, El show de Navidad de este año. ¿Sí? Uy, Va uy, a ser. O sea. Uy, uy. Va a ser una locura que ni sabemos qué va a ser, lo único que sabemos es que va a ser una locura. O sea, el, lo único que está escrito en, en la hoja es que sea una locura. O sea, es, sí, es, sí, sí. Esa, esa es la, la premisa. Tiene que superar al, al el año anterior, que es, montón. es, es un montón. Es over the top. Nuestra misión es que no nos quede nada de plata. O sea, esa es la misión. Salir de, hechos. Show. Yo me robo todo si quieren. ¿eh? <risa> <risa> Eh, entonces sí, sí. les digo va que una vayan y va a ser en un teatro va a ser en un teatro que se me escapa mira lo que te digo mm -hmm. épico demasiado épico va a ser todo. Ay ay Los ay, ay. Eh, si eh, supieran eh. Eh, se puede dar alguna pista no? No, no no todavía no todavía no para mí es... va a ser no. cerca de navidad ah, en, ah, no, en, diciembre. Teatro, en no. diciembre del el teatro, teatro... Ay, será una pista, o ¿no? No, el tema no, yo no, está... no, 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 yo no, no estoy de acuerdo con dar pistas, ¿eh? No, no porque no. creo que hay que firmar contrato y todo y todavía no está firmado, entonces capaz que sí, no. Sí. sí, a lo no, mejor no, la gente no. Vélez aún no nos dé el. Ay, perdón, así. Ay, <laughs> <acuerdo>. ah, Humberto. <laughs> bueno, amigos, bueno, eh, la próxima es en Nempla. Sí, señor. La próxima es en Nempla. Si no se Todos, cae el avión de si Nicolás. Si no se cae el avión de Nicolás. ¿Yo se terminó esto? Sí, señor. Sí, señor. Mirá qué rápido sí. pasó todo. Bueno, sí, tenés, eh. es como la vida misma. Si no se bueno. cae la pierna ¿no? y se ahoga con una baguette, Nico, <laughs> en el culo. Tengo un, tengo <laughs> un día. <laughs> tengo un día entero para que no pase, así que. Aprovechalo. Veremos. Bueno, eh, bueno qué ver. viaje lindo, Nicolás. Buen viaje, bueno, Nicolás. gracias. Ojalá Pero... conseguir la salida de emergencia, la concha la Así estiras esas piernas largas con Boludo, batatas que tenés. Chabón, soy discapacitado en un avión. Posta. Es que sí. No, serio. no y en serio. Sí, en, sí, sí. en la vida real también. ¿no? <risa> <risa> chau, 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 chau. maldito, adiós, chau, chau. 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 puta.